Chía desde el Colegio San José. Estamos aquí tratando de indagar acerca de la problemática de qué tienen en la mente los adolescentes de hoy. ¿Qué tienen en la cabeza esos pibes? Bueno, si usted nos acompaña, conoceremos su realidad. Comenzaremos investigando en lo que es prácticamente su hábitat natural. Observamos el ingreso de la docente al aula. Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. Me alegro. Chicos, ¿se acuerdan que en la clase pasada empezamos a trabajar sobre la noción del tiempo? ¿Sobre qué es el tiempo? Y yo estuve leyendo al respecto y encontré una frase de Pitágoras que me parece interesante como para empezar a discutir el tema. Cuando le preguntaron a Pitágoras qué era el tiempo, Pitágoras respondía que el tiempo es el alma del mundo. Elegí esa frase porque me parece interesante, porque es estéticamente bella, porque además es muy profunda, pero además me parece que es fundamental para que ustedes puedan reflexionar, chicos. ¿Qué es el tiempo? El tiempo y la responsabilidad. Este informe está mal hecho. El tiempo vacío. El tiempo de los sueños. El respeto por los tiempos. El tiempo contra el tiempo. Bueno chicos, pero lo que a mí me preocupa y que se desprende de todo lo que estuvieron diciendo, ¿ustedes le tienen miedo al futuro?